¿Bien? Che, escúchame, con la gente de los deditos, ¿por qué no pueden ver? Pasó a decirme la consulta, ya nos avisaron si podían venir y están en el marco de la toma de un inmueble, en el marco de una denuncia penal, no pueden entrar al ministerio, están en el Ministerio de Educación, sino que la situación está acá. Y nosotros tampoco podemos exponer ninguna de las situaciones particulares, porque ya está en el marco de todas esas familias, ya tuvieron el abordaje. Está re compleja la situación. Y no es algo que está en órbita, lo que podemos resolver nosotros de la Secretaría. Eso vale. Sí, pero son vecinos que vienen en el marco del SARTE. Estamos en el mueble, el SARTE sobre esa situación. El marco de la misión, nosotros estamos dejando entrar y está entrando en la situación de la mujer. Estamos perdidos por el problema de la si nos pasan al listado de la gente que viene y vemos que hay dos personas que están tomando el inmueble y tienen en el marco de una causa, ¿no podemos hacer? Nosotros hacemos la consulta, la publicación general. O sea, por cualquier cosa que pongan en sesión. Y son los que llevan la relación. Pues esto no es un juicio. La comisión le puede interesar un juicio, no puede interesar en un espacio participativo de una organización humana. Pero desde ya, precisamente por eso, nosotros decimos que estas personas que se anotan para venir a la sesión son las personas que están tomando el inmueble. ¿Qué hacen? No lo dejan entrar en el edificio público. Lo primero que nos dicen. No se puede entrar en el edificio público. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Una escuela. Bien. Y es lo que nos parece también nosotros. Y cualquier cosa que pongan, o sea, nos vincula a nosotros en el sentido de la toma, nosotros no podemos dar respuesta sola. O sea, ellos vienen por una situación particular que tiene que ver con la toma. Todas las familias, si quieren, lo podemos comentar. Yo hecho le hablamos creo que con Walter y con Adela. Yo hablo con Adela ante la sesión, le dije, hablemos si quieren como el primer orden del día de la situación de la problemática. Pero todo lo que puedan llegar a exponer nos excede a nosotros y por otro lado nos pidieron que no ingresen al edificio público. Pero ¿cómo es la sugerencia? Porque, a ver, yo puedo tener antecedentes penales y vos me estás negando el acceso como miembro de... O sea, están tomando hoy una vivienda, un consejo de vivienda transitoria. Nosotros hace un mes que no tenemos más intervención con esta demanda. Está la defensa, que hizo una presentación de fiscalía esta semana, el día lunes. De hecho, si viene Lorena lo puede, si ella decide poder contarlo, lo puede contar. Y está en el órbita de la Fiscalía con la Procuración General, que es la que tiene la comunidad jurídica de todo gobierno. Nosotros tomamos conocimiento de quiénes iban a ir, consultamos, y lo primero que me dijeron es que no pueden ingresar al Ministerio de Educación una persona que está tomando un edificio público en el trabajo. Hablar del tema, hablemos. No, pero eso no es legal, o mal que la ley aquí te lo dice. Claro. ¿Cuál es la ley que te prohíbe eso? ¿De dónde lo dice? ¿El procedimiento judicial? ¿Qué? Digo, mandar un extracto... ¿La prudencia de la regulación? Claro. Tiene que haber una nota, una resolución de la que no se pueda dejar entrar a la persona. Yo te pregunto a esas personas, ¿a qué viene? Manifestar su problemática. A plantear... No, no es el ámbito. A buscar una... Lo hablamos ya otra vez, Danilo. Había 50 y pico de tomas, me dijiste. Bueno, hablemos de que vengan vecinos. ¿Dónde está? Y no son vecinos, no mando un inmueble a venir a hablar de la sesión de su situación. Claramente, por eso te digo, nosotros hace un mes que no tenemos intervención en esta familia porque ya nos excede a nosotros. En este ámbito. Yo lo que les propuse es, si quieren, hablar de la problemática. Y usted va a poder comprobar solamente quién ingresa y quién no, porque tienen la seguridad en la puerta, no tiene sentido. ¿Y dónde la podemos hacer? No sé. Nos reuniremos en otro lado y el consejo verá de qué manera se verá un lugar para poder sesionar, porque... ¿Cuál es el lugar? ¿Qué lugar se te ocurre que puede ser? No sé, digo, lo pensaremos entre los miembros del consejo a ver qué lugar es apropiado directamente. Porque digo, si va a estar en manos de la Secretaría, ¿quién ingresa y quién ingresa? No, en manos de la Secretaría, nosotros no manejamos este edificio. Bueno, pero ustedes dijeron que no van a dejar pasar directamente a la oficina. Pero la lista se la mandaste vos al tipo de la puerta.
Pero porque nos mandan la lista, nosotros vemos quiénes están, vemos que hay dos personas que están implicadas en una toma hoy entre un inmueble, y lo primero que hacemos es consultar, che, al Ministerio de Educación y a la Procuración General, ¿qué pasa con estas personas? ¿Cuánto de ellos hay miles? Claro. ¿Sabes la cantidad de gente que va de edificio tomado, de ciudad, a la legislatura, pero se va de problemática de un edificio público? Sí, pero Facundo, pero todo lo que se, pero nosotros estamos implicados en ese proceso. Pero por eso todo lo que se discuta en ese ámbito, nosotros ya no tenemos intervención sobre estos casos. Porque hay un proceso penal en curso. Sí, pero en el proceso penal en curso también lo citan a ustedes, o sea que están implicados de alguna manera. Pero no es este el ámbito donde nosotros podemos debatir con esas familias que están en una situación de toma, cuál es la situación. Digo, creo que es un marco de entendible. Pero el problema es que estamos todo el tiempo expuestos a este tipo de situaciones. Entonces, la vez pasada, él estaba. Cuando salimos de acá, viene un vecino que le iban a desalojar. Un inquilino, obvio. Es un caso totalmente distinto. Pero ese tampoco está pudiendo venir acá a plantear los problemas. ¿Por qué no? ¿Y cómo si vienen todos los vecinos, si no sale, no lo puede plantear. No, y, y que vengan así como le pidieron a Huete para venir por lo de la toma, que venga por el que tiene la cloaca atacada, tapado por un desalojo inquilino, lo que sea. Esto es una situación particular. De hecho, digo, venta libre. Pero lo que yo digo de casa. Sí, pero lo que bien, yo digo es que si bien hay un proceso judicial, no hay un exhorto de la justicia a la secretaria de la FISU. Legalmente no hay un impedimento legal que les diga a los vecinos que no pueden ingresar directamente al edificio para poder exponer su problemática. Pero qué, lo que van a exponer los vecinos. No importa lo que tengan que exponer, pero es que no es el ámbito. Sí, es pero no, porque nosotros somos la autoridad de aplicación, justamente somos los responsables. Nosotros somos el consejo y este es el ámbito donde se discute directamente todo lo que sucede en el barrio. No se va a discutir, sino se expresa. Pero pará. Una cosa es eso, pero otra cosa es discutir la situación de las familias que están implicadas en la toma. Pero estamos diciendo que vamos a discutir, estamos diciendo que tienen que exponer lo que quieran exponer como vecinos. Nosotros no. Nosotros no, porque cualquier cosa que ellos planteen y que nosotros estemos en condición de responder, nos deja implicados a nosotros en el marco de algo que nos excede absolutamente. Ya hoy, nosotros hace un mes, si quieren les puedo contar todo lo que hicimos en el atelito, yo no tengo problema. Le contamos el día 1 que fuimos, que hablamos con esta familia. Pero no es el ámbito, nosotros podemos escuchar a esa familia que están tomando mi inmueble. ¿Se entiende? No es una familia desalojada, no es una familia que tiene un problema infraestructura. O sea, le estamos dejando entrar al ministerio. Toda la villa es una toma. Claro. Yo entiendo que estén en desacuerdo con esa cuestión. Nosotros plantearíamos entonces, como planteaba la CISU, nosotros plantearemos en el ámbito del consejo, conviviremos el lugar y el ámbito y se verá directamente cada. Veremos dónde se hará el próximo consejo y no quedará en manos de la CISU directamente el ingreso y el egreso de las personas. Nada más. ¿Y cómo hacemos con los ingresos, con la pandemia y todo eso? Lo veremos directamente con los miembros del consejo. Pero y nosotros somos miembros del consejo también. Y ustedes estarán en contra. ¿Qué dice el reglamento? El reglamento dice que la responsabilidad de velar por el espacio y demás lo pusimos nosotros. Pero también lo consensuamos entre todos, justamente por eso. Y ahora estamos en pandemia. Tiene que ser rotativo, estamos en pandemia. Estoy preguntando, ¿dónde crees que lo hagamos? Se puede hacer también en 15 horas, se puede hacer en el galpón, se puede hacer. ¿Y vos vas a garantizar de que no entren 100 vecinos? Hola. Que no nos metan normalización, digo. Pero por favor, Walter, después eso no va a pasar, nos conocemos, digo. Estamos todos los días, del día cero pandemia. Entonces dejamos en manos de la Secretaría directamente quien ingrese y no. Pero no somos nosotros los que. A mí lo que vos me pasaste fue un nombre y apellido. Nosotros lo que hicimos fue así. Es muy simple, Danilo. Yo te digo muy simple. Hay un exhorto judicial que dice a vos, a la CISU, no pueden ingresar a esa persona. O es la procuración que depende del gobierno de la ciudad la que dice que no le corresponde directamente que ingrese. Son dos cosas diferentes. Son las responsabilidades de los edificios públicos en el cual nosotros estamos hoy. Entonces no hay un exhorto judicial que diga que no puede ingresar. No dice ni el reglamento ni tampoco hay una. ¿Hay una resolución que haya procuración emitida? ¿Un mail? ¿Algo formal? No, una consulta. ¿Y entonces? ¿Pero cuál es la definición? Si no se conoce tampoco. Esa persona está anotada. Yo entiendo que a uno te satisfaga. Para los centros... Pero no es que me satisfaga o no a mí. A mí no me interesa la cuestión de si me satisface a mí. El problema es que hay un problema y no se está atendiendo. ¿Cómo que no se está atendiendo, hermano? ¿70 tomas en el barrio? ¿Sabes cuántas quedan? No. ¿Sabes cuántas tomas quedan en el barrio? ¿Cuántas? A ver, contame. 3, ¿no? 25 tomas. Ah, hijo, 13. 25 familias implicadas. Sí, tomas. Yo te hablo de las familias implicadas. ¿Sabes dónde está el resto de las familias? ¿Dónde? Están
todas en distintas situaciones de vivienda, nadie quedó en la calle, tanto con un subsidio habitacional, acompañado con... El subsidio habitacional no es una solución de vivienda, disculpame que... Bueno, son las herramientas que tiene el gobierno. Bueno, está bien, ¿sí? Pero después podemos discutir si son las herramientas adecuadas o no. Está bien, pero no me digas, es una problemática que estamos abordando, porque estamos todos los días abordando. Pero no te estoy, pero todo el tiempo te estás a la defensiva de que te estamos poniendo en tela de juicio el laburo. No, es que no hay cosas que no son. No es una cosa que uno esté de acuerdo con que no entren en esto. En ningún momento te estoy diciendo cosas que no son. Te estoy diciendo que hay una problemática que no está abordada la problemática. Pero evidentemente tenemos un problema que no está abordado, digo, y tienen el derecho a abordaje sobre eso. Lo dice la 3343, la 6129, tiene el reglamento de interno. El reglamento interno no dice que no pueden venir a hablar. ¿Ves? Ahora, si ustedes definen eso, por lo menos que haya un fundamento. Escrito. No, pero escrito. No, escrito. Yo te lo pido. Vos me pediste el otro vez un pedido de informe, lo mandé de una manera informal, me lo pidieron por escrito y que lo mandé por una manera formal y que lo presenté. Bueno, yo no sé. Sí, es lo que dice el reglamento, que acordamos todo. No te estoy diciendo por, otra cosa. Por eso, pido por escrito la negativa. Dale, de la propuesta. Yo te lo mando por escrito. Sí, pero hoy ya no se puede participar. Te lo mando por escrito. Ya no se puede participar. ¿Pero participar de qué? ¿Qué quieres participar? Para mí se entra un muchacho que tiene que participar de qué, ese es el tema. No es algo que tengamos, es algo que escapa de la orden, algo del orden de la ilegalidad que está en el marco del proceso penal que no existe. Bueno, la policía tiene que emitir una resolución, tengo una disposición, que no sugiere, hasta sugiere, ni siquiera que toma la definición, que sugiere que no. Yo te lo digo porque si no nos manejamos en el marco informal. Y es tu palabra contra la mía, entonces no quiero entrar en eso. A mí me sorprende igual, digamos, que ustedes estén avalando, digamos, esa situación, porque no es un ámbito... No avalamos, tratamos de escuchar a los vecinos de qué le está pasando. Pero para escuchar, nosotros también lo escuchamos, nosotros lo escuchamos antes que ustedes, porque fuimos del día uno al rato de la mía. ¿No te escuchan de forma? Sí, probablemente. Naturalmente hoy no hay quórum por reglamento, pero tenemos mayoría de consejeros, en este caso lo que estaba Víctor Castillo, representante del sector YPF, bueno, Marcelina en carácter de suplente del sector Pinto Obrero, pero no tenemos mayoría de consejeros y consejeras que son la representación del barrio. No obstante eso, a poder advertir que de acuerdo al orden del día, hoy estaba el tratamiento de servicios públicos e infraestructura, la parte de lo que es la conexión de baja, que justamente a modo informativo teníamos el equipo de obras como para poder presentar, que es un tema que naturalmente creo que es el tema que más le ocupa al barrio, le preocupa al barrio, y es el tema que seguramente tendremos instalado en la agenda de acá a todo lo que quede del año. Y después lo que es la parte de la operatoria de canje. Como ustedes saben, tuvimos la sesión informativa el día 21 de agosto, tuvimos la primera sesión deliberativa el 4 de septiembre, establecimos una mesa ad hoc de redacción, la primera mesa ad hoc, el día 17 de septiembre. Tuvimos la segunda sesión deliberativa el día 18 de septiembre. La segunda mesa ad hoc el 29 de septiembre. Y hoy estaría como en instancia la primera sesión resolutiva en caso de que no haya ningún aporte. Vale destacar que los aportes que hemos recibido sobre el documento de la operatoria de canje han sido todos aportes en el marco de la mesa de redacción de quienes allí participaron. No hemos recibido mayor observación, además de las sesiones que tuvimos en carácter deliberativo. En ese sentido, bueno, si quieren después podemos dirimir qué hacer con lo que respecta a la operatoria del canje, pero sí nos parece conducente escuchar a las vecinas que se acercaron a participar, a expresar su voz en este ámbito. No sé por ahí si Dios querés comentar algo, si no pasamos a escuchar a las vecinas. No, por favor. Parece que lo más importante es espacio de participación, con lo cual, más allá de darle la bienvenida a todos y a todas, agradecerles que estén participando, creo que es una buena oportunidad de escuchar a los vecinos y vecinas que tengan algo para compartir. Bueno, arrancamos entonces con las personas que estuvieron en el sorteo. Judith Soledad Andrade Ramos. ¿Está? ¿No es más fácil que te digamos las personas? Son 11. Somos poquitos. Los no, son 5. ¿Por eso? Dale, los leo. Ethel Vanessa Costa, ¿no? María Chaile, Luis Saavedra, Silvana Olivera. ¿Usted? No, yo soy Sara. Perfecto. Claro. Silvana, sí. Si querés empezar. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que, primero que nada, quiero empezar a marcar que tenemos vecinas afuera, que son de la toma del hotelito,
que hoy en día quisieron entrar a participar como vecinas y no se las ha dejado entrar, siendo que el ámbito del CGP es un ámbito donde los vecinos pueden venir a plantear sus problemas y situaciones, incluso siendo que los mismos consejeros las habían mandado sus datos para que el gobierno de la ciudad las dejara entrar el día de hoy, porque los consejeros pueden traer vecinos a las sesiones. Y ustedes no avisaron, avisaron sobre la hora de que no iban a poder entrar las vecinas porque están con una acción judicial. Yo no entiendo qué tiene que ver una acción judicial cuando una vecina quiere venir a plantear algo al CGP, que sabemos que es un ámbito abierto donde todos podemos participar y venir a dejar cualquier reclamo, más allá de si ustedes lo resuelven o no. Es una situación donde están los vecinos para que puedan venir y hablar y expresarse y dejar todo asentado, los reclamos que hay sobre la urbanización, porque el tema habitacional tiene que ver con la urbanización y con todo el censo que en su momento se abrió ventanilla, donde muchos vecinos se volvieron a inscribir porque en su momento, que el relevamiento del 2016, como estuvo mal hecho, hubo muchos datos que no se pudieron tener y después se abrió ventanilla para que los vecinos vuelvan a inscribirse. Muchos de esos vecinos no se enteraron de esa ventanilla, es lamentable, por eso han quedado afuera del censo y hoy en día no les va a corresponder una solución habitacional. Y esos son los problemas que están teniendo ahora ustedes como secretaría con las tomas que tenemos en el barrio. Tenemos la de la Manzana 12, la de la Galería, la toma del Hotelito. Acá en Bajo Autopista esta semana tomaron familias también. Así que está bastante problemática la situación con el tema habitacional. Me parece que ustedes como secretaría y ámbito que son para solucionar estos temas correspondientes a la urbanización y más que nada siendo vecinos que vivieron en el barrio, que en su momento no pudieron ser censados porque eran inquilinos y muchos no los dejaron censar, tienen y merecen una solución habitacional por ley. Así que me parece que tienen que empezar a ver la política que están implementando. Si seguimos así, no van a dar soluciones, ni siquiera van a terminar con los plazos que tienen con el Banco Mundial, de obras y demás, porque solo el 20% está realizada la infraestructura, sabemos que falta bastante. Tenemos muchos problemas eléctricos que ya han saltado a la luz bastantes veces, cámaras que estallan, tenemos cámaras vacías que ni siquiera las usan y están vacías, no sabemos cuándo van a empezar a implementarlas, se están rompiendo, se están ocupando para otras cosas. Y después con el tema, me parece, de la infraestructura, hay cosas que muchos vecinos no están al tanto, pero es importante que sepan que esa obra la tendrían que haber tenido hecha durante 4 años de gestión con todo el préstamo del Banco Mundial que tuvieron. Otra cuestión que quiero hablar y remarcar es el tema del chip de las tarjetas de NACOM. Nosotros sabemos que acá en el ámbito del CGP, como están los organismos que integran el Defensoría, está el SEAPI, ASIG y demás que participan, por ley y por reglamento, el presidente de la Junta Comunal de la Comuna 1, que es de su partido, tendría que participar de estos ámbitos. Sabemos que la Comuna recibió las tarjetas. Ahora, el presidente de la Comuna es el que se tiene que encargar de ver cómo tramitar eso para que los chips lleguen al barrio y que los vecinos puedan acceder a tener las tarjetas de NACOM, que están en la comuna, pero hoy en día no se está organizando la entrega. Pero obviamente le corresponde al presidente de la Junta Comunal, que pertenece a su partido político. Porque ya que sabemos que también participa la primera minoría, que vienen las comuneras de la comuna a participar, pero no tienen la decisión sobre esos temas. Después, bueno, me parece que con el tema canje no incorporaron el tema de las organizaciones. Las organizaciones también tienen derecho al plan canje. Yo estoy participando muchas veces de las mesas de reasentamiento, ahora me ausenté un tiempo por trabajo, pero por el tema de la escuelita de la Manzana 33, que hoy es la única vivienda que queda en la manzana, todavía no tuvo solución. Nosotros queremos que le den una solución como corresponde y por ley, que es el artículo 70, que tiene que ser un comodato por 70 años, porque es una organización, que es una asociación civil. Y bueno, son todas estas cuestiones que a mí me preocupan, más allá y sobre todo del tema de las tomas. Las tomas es preocupante, no solo para ustedes, sino para los vecinos también. Los vecinos de Bajo Autopista que están esperando una solución habitacional, que muchas veces no se la dan, que tienen que estar peleando por un local, tienen que estar peleando por una habitación más, cuando ustedes,
siendo que hicieron un relevamiento y supuestamente ese relevamiento está hecho como corresponde, deberían saber qué cantidad de integrantes tiene la familia, qué habitación le van a dar, a dónde, cómo solventar su trabajo, porque sabemos que ustedes tienen que garantizarle el trabajo a los vecinos cuando se mudan a las viviendas nuevas, porque es un traslado y está puesto al Banco Mundial de que ustedes se van a ocupar de esos temas para que los vecinos puedan tener una forma de pago el día de mañana para sus viviendas. Eso es algo que les compete a ustedes y se tienen que organizar de mejor manera porque por lo que estamos viendo están bastante atrasados con soluciones habitacionales para los vecinos, no solamente de este sector, sino de todos los sectores. Me preocupan las aperturas de calle. Me gustaría saber, si se puede, qué manzanas van a afectar las aperturas de calle. O sea, que ustedes no quieren decir por dónde van a ir las aperturas de calle más que un mapa que muestran siempre, que es el que está en la ley, que no está muy claro ni definida qué casa va a tocar la apertura de calle. Sabemos de que va a haber relocalizaciones por apertura de calle y hay muchas familias que no saben si van a poder entrar en el tema del plan canje. ¿Por qué? Porque no saben si son afectados por una apertura de calle. Entonces me parece que hay ciertas cuestiones que ustedes tienen que informarle a la población para poder después llevar a cabo todo el proceso que están intentando hacer del plan canje y la escritura y demás. Hay cosas básicas que por ley no están bien definidas y me parece que eso es una determinación de ustedes que tienen que ver la manera de implementarlo y que los vecinos estén al tanto. Ya después de 4 años de que se arrancó la urbanización, que no sepamos dónde van a estar las aperturas de calle, me parece que es trágico. Si quieren avanzar sobre todo con el tema del plan canje y todo lo que quieren hacer. Las cuestiones de las licitaciones por obras en el barrio es un tema que se tiene que pasar por el CGP. Estaría bueno que vengan las empresas de teléfono, de telecom, porque tenemos muchos problemas y muchos vecinos que tienen línea y están perdiendo la posibilidad de tener una línea de teléfono cuando fue una lucha de los vecinos de año, que la empresa vengan al barrio y poder tener un teléfono de línea para acceder a una internet de calidad y que no sea tan cara porque obviamente la situación no ayuda. Y con el tema de la conectividad, sobre todo durante la pandemia, sabemos que es algo básico y es un derecho puesto nacionalmente tener conectividad. Así que me parece que estén en comunicación con las empresas es importante. Después, ¿qué más? El tema del agua, yo no sé cómo están las infraestructuras, me gustaría saber cómo se avanzaron algo del último PowerPoint que vine, que fue hace como 2 meses, un mes, que vine, que mostraron el PowerPoint de la infraestructura y todo lo que habían hecho. Estaría bueno que informen si hicieron algo nuevo, en qué sector, como para que los vecinos... El primer tema es eso. Sí, que los vecinos sepan dónde está. Igualmente va a haber quórum para sesionar o no sé. No, estuvo escuchando a los vecinos. Ah, entonces esto es así, pero queda registrado o algo. Está todo filmado, grabado, en acta. Bueno, gracias, Ivana. Pero estaría bueno que expliquen por qué no va a haber quórum. Ahora, lamento lo dice. Ahora lo explico recién a mí. Ahora comentamos, no se preocupe. Queremos escuchar primero a las vecinas que están para hablar. Después vamos a contestar algunos de los puntos que usted marcó. El señor Rodrigo Antonio Aramayo, entiendo que no está. Rosmery Brenia, ¿no está? Gregoria Ramona Aguilar González, sí. Muy buenas tardes para todos. Yo más que nada quería venir para escuchar y para decir que el tema del canje es muy importante para los vecinos que no quieren ir a vivienda nueva y que si quieren intercambiar con otros, sería bueno eso. Escucho. Buenísimo. Bueno, gracias Gregorio. Y cualquier cosa después de la sesión también nos quedamos con el equipo para informarle, crearle el documento. Ricardo Alejandro Astorga. Y tenemos a Ramona Cardoso. Silvana Suárez. Nada, es el tema de intercambio de vivienda. Buenas tardes a todos, perdón. Es el tema de intercambio de vivienda, esas cosas. O sea, creo que, no me acuerdo, Córdoba me conoce, vivo en la manzana 16. En ese tiempo estaban haciendo el relevamiento al lado de mi casa, me rompieron lo que es la parte de arriba, tengo todo. Pagué igual con mi plata un par de pesos para que me terminen de arreglar las cosas, pero no era mi sector, digamos, que tenían que arreglar, era el del vecino.
rompieron un par de cosas y aparte de eso, bueno, el tema lo que es la vivienda, vivo en el último piso, le alquilo a mis padres, porque tengo a mi papá que es pensionado por discapacidad, mi mamá sin trabajo, bueno, mi hermana de 18 años y tengo tres hijos adolescentes que en un 2x2 no podemos estar viviendo los cuatro, porque en realidad somos los cuatro y bueno, a ver si se puede hacer algo, digamos, con el tema de intercambio de vivienda o si está la propuesta de ir a otro lado, no tengo problema porque yo también le planteé, creo que a Córdoba le había planteado en ese tiempo, si teníamos que cambiar la casa, no teníamos problemas de irnos también del barrio porque también pasaba eso, porque mucho peligro, muchas las cosas, mis hijos adolescentes, que no todos controlamos a los hijos, y bueno, también había propuesto eso, me dijo que todavía no, eso ya había pasado hace años, y bueno, el tema de la vivienda, a ver si alguien me podría ayudar, porque estoy en un 2x2 con mis hijos, con un bañito chiquito, no hay movilidad, se enfermaron todos en la pandemia en mi casa, tenía mi papá en terapia, tenía muchas cosas y bueno, habíamos tratado, hablé con uno de los muchachos, porque en ese tiempo corría la bolilla de que las viviendas, las que estaban terminadas, iban a venir la gente con discapacidad a ver si se podía cambiar por lo menos un tiempo. Bueno, al mes se enfermó mi papá, que estuvo muy grave, que bueno, no se pudo hacer mucho tampoco, pero bueno, a ver si puedo llegar a algo. Siempre participé, apoyé lo que es la gestión esta, digamos, ayudé el tema Cancha Güemes, ayudé muchas cosas, y bueno, no vi el mismo apoyo del otro lado, pero entiendo, como lo explicaba un compañero de ustedes recién, entiendo, todos trabajamos, todos tenemos muchas cosas en la cabeza, no soy prioridad como vecina tampoco, porque hay miles de problemas, porque estoy escuchando que hay tomas por todos lados, no sabía, no sabía, yo siendo vecina no trato de no, pero bueno, a ver si hay una solución, digamos, para eso, para intercambios de vivienda o viviendas que directamente te reubiquen. Problema a pagar no tengo, porque trabajo, gracias a Dios, tengo. Nada. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Silvana, por su intervención. Hago la consulta porque aquí se termina la lista. Si hay alguna otra vecina por ahí que haya venido en acompañamiento, algún consejero que quiera tomar la palabra en este momento. Perfecto, Carlos. Marta, si quieres ver. ¿La vecina cómo se llama? Buenas tardes a todos. Después cambio. Más que nada quería dirigirme a la secretaría y también voy a hacerles un pedido. Ustedes saben y son conscientes que hay pocas familias viviendo en el sector bajo autopista, ¿no? Les quiero aclarar que esas familias del sector bajo autopista, las que quedan, no están siendo acompañadas y no están siendo escuchadas como corresponden. ¿A qué me voy? La gran mayoría de las familias que quedan en el sector bajo autopista no le están garantizando, la Secretaría de Integración Social Urbana no le está garantizando el desglose familiar. Las familias también que quedan ahí, muchos tienen sus comercios y le están negándoles el comercio. Les niegan el comercio. Cuando vamos a ser sinceros, a muchos de los vecinos del sector bajo autopista les dieron comercios, comercios que nunca lo tuvieron en el sector bajo autopista. Muchas familias también del sector bajo autopista fueron beneficiarias. No sabemos por qué, por 5 viviendas, por 6 viviendas, por 3 viviendas, no sabemos por qué. Mágicamente muchas familias fueron muy bien beneficiarias. Queremos pensar o queremos imaginarnos que la Secretaría tuvo un criterio adecuado y por eso decidieron darle 6 viviendas, 5 viviendas. No queremos pensar que acá hay una mano política, porque hay muchos vecinos, así como acá en la Villa 31 hay muchos que están involucrados con la política, ¿eh? Pero la política lo utilizan para el beneficio propio y no para ayudar realmente a los vecinos. Eso sucede no solamente aquí en la 31, sucede en todas las villas de Cava. Y eso ustedes lo saben. Pero está mal sacarles el beneficio a los vecinos que no están involucrados con la política. Porque a los vecinos que no están involucrados en la política del sector bajo autopista, palabras sectuales, los recontragarcaron. Tenían una vivienda hermosa en el sector bajo autopista. Así como también vivían familias en una habitación de 4x4.
Y claro que mejoró su calidad de vida de esa gente, y claro que esa gente está feliz de haberse relocalizado, porque de lo que vivían en una habitación, ahora viven en 5, en 4 habitaciones. Viven como corresponde que viva cualquier familia normal. Y yo sé que muchos vecinos del sector bajo autopista también se fueron felices. No voy a mentir en eso. Y así como muchas familias también no están siendo garantizadas su desloce familiar o su comercio. Su comercio, que es un medio de subsistencia. Y eso es lo que está sucediendo ahora con el sector bajo autopista. Para que respeten los derechos de los vecinos, Secretaría de Integración Social Urbana. Los vecinos no tienen por qué involucrarse en la política. Ellos tienen derechos. Y es más, hay una ley que ustedes aprobaron, la ley 6129, que se supone que a cada uno de ellos les debe garantizar una vivienda digna. Esa vivienda que ustedes le están negándoles. Que ustedes le están negando. Por ahí ustedes van a decir, las familias están acompañadas. Yo me comunico con familias que no están acompañadas. Se presentan dichosos proyectos para el sector bajo autopista, cuando hay aún en ese espacio viviendo familias y niños. La pregunta sería, ¿por qué no les garantizan a esas familias que aún quedan en el sector bajo autopista su vivienda? ¿Por qué no les garantizan el desloce familiar? Porque el sector bajo autopista se volvió un lugar invivible, invivible para muchos de los vecinos. Con respecto a las tomas, en el sector bajo autopista también hay una toma. Ustedes sabrán si tiene esa familia los papeles necesarios, porque se supone que acá lo que se tiene que respetar es lo que dice la ley que ustedes aprobaron, la ley 6129. ¿No? Espero que lo respeten, y más que nada respeten la casa de cada uno de los vecinos. Acá en nuestro barrio, por todos lados viven tomándolo. Pero la casa, muchos de los vecinos lo hicimos desde abajo. Trabajamos para comprarnos acá un terreno. No es que vinimos y lo ocupamos y lo usurpamos. Como hay muchas usurpaciones. ¿Hay necesidad acá en el barrio? Claro que sí, señores, hay necesidad. Pero también están los vivos de siempre. Los vivos de siempre que ocupan espacios que no tienen que ocupar. Y también están los vivos de siempre que son beneficiarios. Beneficiarios de soluciones habitacionales que no les corresponden, y en el mientras tanto le quitan el derecho a ese vecino que realmente necesita, porque acá los vecinos necesitan viviendas, señores, no necesitan espacios recreativos, necesitan viviendas, pero para gente que realmente no lo tiene. Porque vamos a ser sinceros, muchos de nosotros tenemos casas. Pero muchos de nosotros también, los que tenemos casas, acá somos vivos. Y nos armamos un grupito de delincuentes y ocupamos espacio de la Secretaría. Eso está mal. Eso ningún vecino de bien apoya. Estamos en contra de las tomas. Sí queremos que a cada uno de los vecinos se les garantice una vivienda. Y sí, también, lo voy a decir con voz alta, yo quiero pagar mi vivienda. Y muchos de los vecinos que vivimos acá en la Villa 31 queremos pagar nuestra vivienda. Queremos convertirnos realmente en un barrio de verdad, con todas las garantías que implica convertirse en un barrio. Queremos dejar de ser una villa. Pero eso es lo que ustedes, cada uno de ustedes, nos tiene que garantizar. No queremos seguir siendo la Villa 31. Queremos ser el Barrio 31. Eso es lo que ustedes digan. Ustedes prometen muchas cosas. Señores del gobierno, Secretaría de Integración, concrétenlo. Háganlo real. No queremos enfrentarnos con ustedes. Ustedes dicen escucharnos. Escuchen a los vecinos. Y por favor, tomen una buena decisión en cuanto a las familias del sector bajo autopista. Y la gente que está cometiendo un delito acá, tomando espacios recreativos para el barrio, métanlo preso, porque eso es lo que corresponde. Métanlo preso, porque es un acto ilegal usurpar viviendas o espacios de la Secretaría. Nada más. Gracias. Gracias, Marta. La vecina, no recuerdo el nombre. Ah, ¿usted va a hablar? Sí. Bueno, porque después estamos también nosotros. Bueno, buenas tardes con todos. El tema es, yo nunca participé de estas reuniones, pero siempre estuve de acuerdo con mudarme. Mi casa es de 3 pisos. Tengo a mi hijo, tengo a mi padre, y no me puedo relocalizar porque la Secretaría nunca me dio una respuesta a mí. Y
la verdad yo me quiero ir. Ahí en el barrio está terrible la cosa. Bajo autopista roban, hay de todo. Yo los invito que vayan a partir de las 7, 8 de la noche. Tienes que salir entre 3 o entre 4. Yo tengo un hijo adolescente que él arregla computadora, es programador y todo. Tenemos que ir entre 4 para acompañarlos para que él pueda entregar una computadora que arregla. O tiene, o tenemos que, porque da clases también, tenemos que acompañarlo. No me parece justo que no me quieran dar, que estoy pidiendo lo que me corresponde. Mi desloce y una habitación más para mis hijas. Y no me lo quieren dar. Y me da bronca porque la casa que yo la hice con el sudor de mi frente. Embarazada a los 9 meses en la UDE. Marta me conoce porque yo viví un tiempo cuando llegué recién, viví acá. Y yo laburé día y noche para tener la casa que tengo. No digo que es un palacio, pero en mis 3 pisos, en cada piso tengo cada baño. Mis hijos tienen su habitación muy bien hecha. La cerámica que compré fue la mejor cerámica. Mis manos se rompieron limpiando baños, cocinando y todo. Y no me corresponde, no, me da bronca que a otros vecinos que nunca tuvieron lo que tenían, le dieron 6, 7 departamentos. O si no, les dieron a otras familias que no vivían ahí. Yo estoy de acuerdo que sí, hay gente que no tiene y que necesita vivir. Sí, está bien que les den, pero primero que nos recolicen a nosotros, que quedamos 3, 4 familias que quedamos en la manzana. Y te digo la verdad, que me da bronca porque nunca estuve en contra de nada de la Secretaría, nunca participé, nada, pero siempre dije sí, estoy de acuerdo. Pero no me dan una solución, tengo 2 nenas pequeñas. Tengo mi nena de 4 y de 8 años. A la noche se asustan. Mamá, están tirando balas. Mamá, están robando. ¿Cómo les digo yo a mis hijas? Y mi hijo es adolescente. Y si él sale, mamá, yo salgo, me dice. Y si le pasa algo a mi hijo, ¿y me va a responder? Ustedes no me van a responder por mis hijos. Y no, no me parece justo que no me den una solución. Estoy pidiendo solamente, yo lo único que pido es mi solución de mi casa, de bajo autopista. Tengo a mi padre de 74 años, un hombre operado, y no lo puedo exponer al peligro, que tengo que llevarlo a ver, no lo hice operación cada 15 días o cada 10 días. Y no puede ser que no me den una solución. Yo por eso dije, no, tengo que ir porque ya no puedo más. Mis hijas están traumadas de todo lo que está pasando ahí. No pueden ni salir al patio, porque escuchás que ya están rompiendo las mismas personas que vienen a sacar los fierros y todo eso. Empiezan y uno dice algo y encima te amenaza. Entonces yo te pido a vos, digo que yo siempre lo vi a usted y la verdad le pido a usted que nos tome importancia el caso de nosotras, que somos 3, 4 vecinas. Sí queremos irnos, pero que nos den lo justo. Es lo único que yo le pido, que nos den lo justo, lo que nos corresponde. De pagar, lo vamos a pagar. Somos gente de trabajo. Gente de que siempre hemos laburado, desde que laburo de todo el día, ahora por la pandemia no puedo laburar, estoy trabajando una sola vez por semana. Pero me da bronca lo que está pasando, que no nos dan una solución, en la noche no vienen los policías cuando empiezan a robar. Es un peligro, tengo hijas, ustedes son padres también, no creo que tampoco quisieran pasar lo que nosotros pasamos. Quiero irme ya. Mi casa está, yo les invito que vayan a mi casa, los invito. Mi casa está bien hecha. Me rompí el lomo, yo y el padre de mis hijas, me rompí el lomo para tener. Yo no pensé que esto iba a pasar, que nos teníamos que mudar, porque si hubiera pasado eso lo hubiese vendido. Y no hubiese estado pasando todo lo que está pasando. Pero bueno, las cosas ya están. Me quiero mudar, quiero pagar, pero quiero que me den lo que me corresponde. Es lo único que pido. Gracias, vecina. Manzana en casa. Sí, después le vamos a tomar manzana en casa como para dejar registro y ver su situación particular. Buenas tardes a todos. Yo soy vecina también de Ángela, de la manzana 36. Yo ya vengo de hace más de 7, 8 meses con muchos reclamos por todos lados, pero nadie me escucha. Tema que el primer momento, cuando mi vecino se mudó a la parte de arriba, a mí me dejaron todo rajado, todo filtrado, mi casa, ahora se está cayendo a pedazos. Tema de la humedad, parte de atrás, también me está matando humedad. Yo tengo un hijo asmático de 3 años que cada día más está peor.
pero hasta ahora no me dan solución porque no me quieren reconocer mi negocio. Yo construí mi casa, hace 15 años que vivo ahí, y todos los vecinos me conocen. Y no entiendo por qué a mí no me pueden reconocer mi negocio. De lo cual que yo vivo de eso. Yo tengo dos chicos a mi cargo, dos menores a mi cargo, y vivo de eso. Y mi problema es eso. Necesito una solución que me escuche, que me solucione, por favor, porque está en juego la vida de mi hijo ahí. Bueno, cada día más está peor, mi bebé cada día más está peor. Y nosotros le tomamos reclamo simplemente para hacer una aclaración antes de darle la palabra a Carlos Ponce, que también tenía la voz. Nosotros en el ámbito del CMP tenemos una mesa de reasentamiento que viene trabajando cada 15 días. Se pueden participar en ese espacio específico del proceso de reasentamiento, en donde están invitados también todos los integrantes del CMP, de donde vemos los casos. Claramente los dos casos que ustedes mencionan son casos de asignaciones, que hay que tomar contacto con las familias y ver cuál es la situación. Digo, porque acá en este ámbito no tratamos sobre los casos puntuales, pero sí, obviamente, los resultados. Pero ella participa de la mesa de reasentamiento. Y vos la conocés, Daniel, no le hables como si fuera que no la conocés, porque ella vive. No, perdón. Desde la primera reunión de reasentamiento. Y es una aclaración, por favor, nosotros no empecemos a hablar. Yo soy vecina, igualmente. Yo llego como vecina y me tengo que escuchar. Evitátelo de siempre. Yo me vine en esta reunión porque ya he participado en muchas reuniones y nadie me soluciona el problema, por eso estoy acá. Perfecto. Porque ya no sé dónde ir a reclamar. Sí, ya está libre de las reuniones y las vueltas donde lo queremos. Lo único que les pedimos a ustedes es que nos solucionen nuestro problema. Bueno, ahora tomamos el reclamo. Después queremos nosotros la solución de nuestras casas, es lo único. Somos tres familias. Perdón que te interrumpa, Ramona, porque yo le entiendo, Ramón está peor, porque Ramón está en la punta de la esquina donde tienen en la noche los vagos, se meten por detrás de su casa. Es un terror, ella encima tiene los dos nenes chiquititos. Entonces, pobre, ya se enreja toda, no tiene ni siquiera abre la ventana para respirar. Porque es eso. Está muy bien y está levantado el reclamo y lo vamos a registrar. Nosotros por eso nos hemos atrevido a venir y decir a la delegada de la Conferencia que nos, por favor, porque ya no sabemos qué hacer. Perfecto. Queremos irnos, pero queremos solución. Es como hay otra vecina que no pudo entrar, que también tiene el mismo problema, que tiene la nena. Y no puede también. ¿La mesa de seguridad sigue existiendo, Danilo, para hablar con la persona que está a cargo del área de seguridad? La podemos volver a hacer. Había mesa de seguridad, pero igualmente no resolvieron ningún tema. La autopista sigue la inseguridad, siguen los robos, siguen las violaciones, porque han habido violaciones. Perdón, Silvana, usted ya habló. Sí, porque es todo eso lo que necesito, que me des una respuesta, una solución, porque si no me van a reconocer mi negocio y mi casa, que me manda a arreglar mi casa para que pueda estar bien ahí con los chicos. Vamos a estar trabajando en la respuesta de su casa. Vamos a tomar el reclamo. Dale, Carlos. ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes a los presentes, a todos y a todas. Bueno, yo quería remarcar tres puntos. Igual, gracias, quería enfatizar un poco al medio alternativo Urbana TV, que no he podido asistir las reuniones anteriores, dado que ha habido ciertas restricciones o protocolos que establecieron. Y bueno, ahora se me da la oportunidad para ser parte de esta reunión. Me salió subconsciente declamación porque sinceramente he venido viendo por las reuniones que pareciera una declamación de lamentos, ¿no?, de tristezas, y en las cuales no ha habido soluciones efectivas. Pero bueno, al margen de eso, quería remarcar tres cuestiones importantes. En primera instancia, el barrio en sí como conjunto. Hace 10 años que se sancionó el estatuto de la representación de delegados o representantes políticos, ¿no? Ya son 10 años que hemos transitado, de las cuales no hemos logrado cohesionar, ¿no?, al barrio Padre Carlos Mujica. Eso como una autocrítica, y siempre me incluyo. Espero que, bueno, que reflexionemos y sobre todo en esta reunión, que la verdad no se dio el quórum y después no nos quejemos por cualquier toma de decisiones que se lleve adelante, sobre todo eso, ¿no?, el tema de la cohesión, hago esa crítica. Después, particularmente, en mi sector, Playón Este,
de la cual soy referente, la manzana 10, una de las manzanas voluminosas, conjuntamente con la 99, y saben que en ese sector, digamos, me siento que hemos sido excluidos porque en julio hemos tenido la reunión de delegados con el señor Juan Ignacio, que bueno, ahí hubo una falta de comunicación que por poco nos suspenden la reunión. Después en agosto y en septiembre no tuvimos reunión de sector, lo cual sí otros sectores tuvieron, ¿sí? Por eso estoy acá expresando que nos sentimos excluidos. Y sobre todo el sector nuestro, que es un sector particular, ¿no? Porque un poco hago eco a lo que decía la vecina, mucha inseguridad, bueno, el narco menudeo todo el tiempo. Sabemos que la superestructura de la policía, cuando allanan, hacen todo una pantomima y después siguen vendiendo los pies por acá, comprando. Bueno, toda una inseguridad, ¿no? Que la verdad, eso también escapa de nuestra mano, ¿no? Después veo que la situación se ha complejizado, ¿no? O sea, todo es conocimiento público, ya es como que, si bien pre-pandemia, estábamos en una situación media burocrática con el tema de la Secretaría, que es la autoridad de aplicación, para poder resolver algunas cuestiones de seguridad, algunas cuestiones de habitacionales, sobre todo en mi manzana, que tenemos más de 10 pasillos, de las cuales en esos pasillos conforman 8 o 10 familias, que si hablamos de urbanización real, seguimos lo mismo, o sea, siguen hacinados, por ahí hago eco del tema de la apertura de calles, que tal vez eso puede descomprimir un poco. Después veo que es un proceso que ha venido hace 4 o 5 años. ¿Cuándo se creó la secretaría? Si por ahí me refresca el subsecretario. 2016. ¿Usted es el subsecretario? No, no es lo mismo, Carlos, quería saber. No, no es lo mismo, él debe saber, es el conductor. 10 de diciembre, ¿no? De 2015. ¿Verdad? Exactamente, estás equivocado, Juan Ignacio. Puede ser. No, lo dijo el subsecretario. Así que son casi un lustro, ¿no? De que hemos venido transitando el tema de la urbanización. Danilo, la verdad, me saco el sombrero, siempre estuvieron ahí, pero no alcanza con la voluntad. A mí me parece que tiene que haber más eficiencia, más pragmatismo, más articulación. Sin ir más lejos, ya dije que a nosotros como sector Playón Este nos han excluido en 2 meses de reuniones. Ahora el martes va a haber... Eso por un lado. Acá yo voy a dejar una nota por el tema de que, si bien se ha agudizado el tema del contexto, la calle comercial se ha achicado por la cantidad de vendedores y vendedoras ambulantes, que bueno, que están atestadas y no permiten el acceso a los domicilios de la manzana 10, manzana 1, 2, y así que bueno, sin ir más lejos, un camión de bomberos, si llega a entrar, imagínate, no va a poder tener acceso. Eso nos perjudica. Así que yo estaré dejando, cuando termine, solicitando que armen un plan de ordenamiento, de organización, ¿no? Estamos predispuestos nosotros, es más, te lo dije a vos, Juan Ignacio, y sí, te mataste la risa cuando te dije que articulemos con los delegados y delegadas para poder notificar a los vendedores y vender, no, que te van a hacer caso, qué sé yo. No, yo estoy predispuesto conjuntamente con mis compañeros y compañeras para notificar a esos vendedores y delinear un coto para que puedan, establecerse en forma ordenada, o si no, trasladarlo al lugar de la feria. Después también estoy requiriendo el tema de los pasillos, que ante cualquier siniestro, cualquier incendio, van a estar ahí en constante riesgo. Tendrían que establecer una alternativa para esos pasillos puntualmente de la manzana 10. Igual ya lo voy a estar. Y en la plaza que está al lado del galpón, la plaza Vilma, ahí hay un transformador que ya emana cables eléctricos para un par de postes que están ahí, que están en la parte aérea, que la verdad que está ahí al lado de una plaza de niños y niñas. O sea, me parece que es muy riesgoso. Eso un poco tiene relación con el tema de los cables eléctricos que tiene que ir
en forma subterránea, y bueno, creo que igual es contingente este tema de los postes, ¿no? Supongo que es provisorio. Y después, bueno, yo creo que esta urbanización está siendo frontispicia, ¿no? Es como una fachada, porque en realidad lo que se ha hecho hasta el día de hoy, que obviamente apoyé en su momento, apoyamos porque son procesos que devienen en realidad de la superestructura. Nosotros como delegados y organizaciones sociales y políticas y algunos actores que se han ido conformando como el Comité de Crisis, somos parte de estructuras que vamos a regular ese proyecto que se hizo un préstamo internacional, que se concretó en realidad para financiar y concretar el paso de acá del puerto, la autopista, pero en realidad el mismo edificio donde estamos, en la cual todo el tiempo hay luz, pero sin embargo el barrio que supuestamente está integrado, padecemos de luz, las cajas de agua que se instalaron, que están todas rotas, que todavía no tenemos los medidores. O sea, la voluntad política está, es destacable y lo acompañamos en su momento, pero no está siendo eficiente, no es real, tiene que llegar a la PEBLE. O sea, si hablamos de verdadera integración social y urbana, no lo están haciendo. Exhorto a que sean por ahí más eficientes, articulen con los referentes, vecinos, y que no se torne una mera declamación, sino que sea una articulación y concreción de un proyecto real y efectivo. Le dejo el escrito, por favor. Muchas gracias. ¿A quién le dejo el escrito? Gracias. Carlos, Ariel, y después dirimimos sobre la sesión, me parece. Ariel Guaypare, ahí tenía la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Soy delegado de la Manzana 23, del sector YPF. Y la verdad que, primeramente, pedirle disculpas ahí a la doctora por lo que pasó recién en la entrada. La verdad que hay, dentro de este contexto tenemos emergencias y urgencias que la verdad que sería bueno que esto se abra para que distintos vecinos puedan exponer. Por eso creo y fui uno de los que apoyó el tema de que sea que siga trabajando el CGP por esas cuestiones, que hay cuestiones urgentes de fondo que hay que resolver. Uno de los temas sigue siendo lo habitacional. Mucha gente que también entendemos que hay otra que aprovecha la situación, pero hay personas que también necesitan y están en una condición hoy en día que no son las óptimas para que estén viviendo, dado que se ha hecho una gran inversión en el tema de todo esto que se viene haciendo, y he sido uno de los que ha acompañado en tanto la ley como un montón de otras cosas que se fueron dando marcos para que esto se pueda llevar a cabo. Pero la verdad que también ahí creo que hay que hacer varias autocríticas por el tema de que si el CGP fue creado tanto para que se pongan en contacto y puedan trabajar los distintos organismos del gobierno, también sea un lugar donde el vecino pueda venir a exponer libremente y no tenga que estar, a pesar de anotarse y a pesar de un montón de cosas, de que no lo dejen entrar a exponer su problemática. La verdad que en eso hay que hacer una autocrítica y ver bien de qué manera se puede implementar algo mejor. Ahí recién le estuve reclamando a Diego Fernández, que él es el que está a cargo de la Secretaría, que busque las herramientas necesarias para que esto sea un ida y vuelta, porque no puede ser que uno esté en la puerta parado 5 horas cuando acá ya empezó la reunión. O sea, es una falta de respeto. Es una falta de respeto tanto para los vecinos que vienen a querer exponer sus problemas, y una falta de respeto que uno viene para tratar de exponer distintos temas. Por ejemplo, uno de los temas puntuales que tiene hoy el barrio, que sigue siendo la inseguridad. ¿Cómo puede ser que vecinos que viven acá en la vivienda nueva, que supuestamente ya son parte de una urbanización, sigan teniendo la misma inseguridad de siempre, peor de donde vivían? Peor. ¿Cómo puede ser?
Y resulta que acá tenemos cámaras por todos lados. ¿De dónde la inacción de quién es? ¿De la policía? ¿De quién es? O sea, uno tiene que preguntarse. Todos los días los vecinos que salen a trabajar sufren los robos constantemente y supuestamente vinieron a un lugar mejor. Entonces, ¿dónde está? Vos vas a hablar a un funcionario público para que actúe cuando están pasando, le están robando a un vecino y te dicen, mira, a mí me mandaron a custodiar solamente la vivienda, yo no puedo actuar ahí. Entonces, ¿vos qué haces? Y si vos le pedís el dato a ese funcionario público, lo que te termina haciendo, te termina llevando preso a vos porque te estás diciendo que vos te estás, digamos, te quieres poner una causa a vos. Entonces, ¿qué estamos en el mundo del revés? Yo creo que hay muchas cosas que hay que atenderse urgentemente, que una es la inseguridad, otra el tema de la cuestión de vivienda, otra cuestión de que se está hablando de la infraestructura del agua, cuando ahí varias veces se puso en relieve, yo tengo vecino en mi manzana no se hizo ni una sola, ni un solo programa hubo en mi manzana, la manzana 23, es la más abandonada y la más vieja que somos nosotros, tanto la 22, la 23, la 24, todo el sector YPF no tuvo un solo programa de integración, como ustedes dicen, ni un solo programa. Andá a preguntar al vecino que te pregunta qué es lo que se hizo por la manzana 23, ninguna. Hay vecinos que no tienen conexiones de agua todavía porque siguen usando el agua de la autopista. Y a veces se le corta y viene cuando quiere. Entonces yo creo que la integración ahí no está. Y yo como delegado quiero dejar expuesto esto ahora acá, porque no puede ser que nosotros sigamos esperando mientras ustedes siguen disfrazando el tema de la urbanización. Algo está fallando, yo creo que hay que hacer una grande autocrítica. Entonces no estoy conforme, porque así como vengo yo como delegado a exponer que me cuesta ingresar a esta reunión, ni me imagino lo que, por eso mis vecinos, por eso no hay participación de los vecinos. Esto fue creado para que el vecino tenga participación, así como cada ente del gobierno de la ciudad tiene participación, el vecino también tiene derecho a participar, el vecino también tiene derecho a venir y a exponer, por lo menos que sea escuchado, que tengan el respeto de que lo escuchen y sepa él que acá lo van a escuchar, pero ni siquiera eso. Entonces creo que eso es lo que está faltando acá, participación. No sé hasta cuándo vamos a pedir participación, porque pedimos participación, información y un montón de otras cosas y no la tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Bloquear la puerta como hicieron recién la gente que no la dejaron ingresar, incluso que estaban anotadas? ¿Eso tenemos que hacer? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Díganme ustedes, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que implementar? Piden participación y vienen los vecinos a participar y no lo dejan entrar. ¿Cómo es el tema? Hagamos una autocrítica en serio. ¿Para qué nos venimos entonces a perder el tiempo acá? Yo no vengo a perder el tiempo. Yo quiero construir y quiero construir bien. De hecho, veníamos construyendo bien. ¿Pero qué pasó? Se perdió el timón, se perdió el rumbo. ¿Eh? ¿Qué pasa, Diego? ¿Por qué esto no funciona como tiene que funcionar? ¿Eh? El vecino te tendría que sacarse la gorra frente tuyo para saludarte con todo lo que se hizo en el barrio. ¿Pero sabes por qué no lo hace? Porque tenés un montón de que no hacen nada. Por eso pasa lo que pasa ahora. Por eso la gente no quiere participar. Por eso la gente se resiste en el barrio cuando vos llevas un programa y no te quiere escuchar. Porque no hay seriedad. Porque no les abrí la puerta al vecino para decirle, vení, yo te voy a atender y te voy a escuchar. ¿Cuál es el problema? Vos que estás al frente de todo esto, no puede ser que todavía sigamos, que sigan los vecinos traba y traba y traba y traba para que puedan ser escuchados. No puede ser eso. Acá están cada representante de cada ente del gobierno de la ciudad. Creo que sería más fácil si tranquilamente el vecino es escuchado. No tomaría la medida que tiene que tomar, plantándose una causa, cerrando las puertas para que lo escuchen. O sea, no sé, la verdad estamos en una democracia, pero ustedes hacen sentir que no. Hacen sentir que no. He acompañado cada proyecto de esta secretaría como delegado. ¿Por qué? Porque vi el marco de que se iba a mejorar la calidad de vida del vecino. Y todavía sigo creyendo eso, que tranquilamente se puede mejorar. Pero si no cambiamos desde el fondo, no cambiamos
la forma de poder escuchar al vecino, no vamos a tener participación del vecino. Olvídate que lo vamos a tener. El vecino, ¿sabe qué me dice hoy? Olvídate, ¿para qué quiere que vaya a participar? ¿Para que me cierren la puerta? ¿Para que vaya y no esté mi nombre en el listado y me diga, no, no puedes entrar? ¿Para eso cree que vaya? ¿Para eso cree que yo participe? No, me quedo en mi casa. Ya para renegar, renego con mis hijos, me dice. Bueno, así que por favor, pido. Genial, bueno, buenísimo. No hay, como dije recién, no hay quórum para la sesión, no tenemos mayoría de consejeros. De todas maneras, antes de ponerlo en consideración, responder algunas cuestiones puntuales que presentaron las vecinas de usted. Diego, si querés arrancar con alguna cuestión. Yo necesito hablar antes que... Respondemos a lo que plantearon las vecinas y después dirimimos sobre la sesión. ¿Le parece, Adela, por favor? Gracias. Gracias. Ariel, hablé con vos recién ahí afuera. Lamentablemente, venimos trabajando con todos los vecinos y vecinas, con los delegados, con las delegadas, con los consejeros y las organizaciones, para encontrar una forma de funcionamiento dentro de esta realidad atípica que es la pandemia, que nos permita sesionar de forma presencial, hoy estamos transmitiendo por video, que nos permita sesionar de forma presencial, para tratar de maximizar la participación, entonces que todos los vecinos y vecinas con la mayor cantidad posible puedan participar sin o minimizando, porque el riesgo hay, pero minimizando el riesgo. Esto obviamente no es la dinámica habitual ni la dinámica que queremos, es la dinámica que se puede en una realidad que nos agarró a todos por sorpresa dentro de lo que es la pandemia. Eso implica ciertos límites que son incómodos y los entendemos. Y la verdad es que hemos tratado en varias oportunidades dentro del CGP distintos mecanismos para ir perfeccionando esto y llegamos a esta realidad de hoy, que obviamente, si bien es mejor que la que teníamos, es imperfecta, no es la que queremos, es la que podemos en la situación de la pandemia. Esperemos que esto se acabe lo antes posible, todos lo deseamos, no solo por el CGP, sino por nuestra vida cotidiana, por poder retomar plenamente todas las actividades, por la escuela, por todo lo que implica el estamos viviendo desde marzo de este año 2020. Entiendo, recién te decía, si bien no soy el responsable directo, lamento lo que ocurrió y esperemos que podamos seguir mejorando los mecanismos de acceso y de ingreso al edificio. Es un edificio público, tiene normativas, no las podemos evitar. Vamos a trabajar todo lo posible. Me alegro que no hayas tenido la oportunidad de expresarte, Ariel, y lamento que estés frustrado. Entiendo tu frustración, no la critico ni la juzgo, la entiendo. Hacemos lo que se puede, no solo nosotros desde el gobierno, sino el personal de seguridad que está afuera, la gente que trabaja en este edificio, mi equipo, los consejeros y todos los que participamos de esto, hacemos lo posible para tratar de maximizar la participación, entendiendo que estamos en un problema que excede el ámbito de esta DGP. Y para cerrar y darle la palabra a Darío y al equipo, poder avanzar, sí quería tomar el punto de que estaba Marte, las vecinas, nuestro objetivo es claramente, que no es nuestro objetivo, es el objetivo de todos los vecinos y vecinas, que nosotros tenemos simplemente la responsabilidad de estar en el Estado, tratar de llevar adelante, es continuar trabajando en el camino para que el barrio sea un barrio más de la ciudad y para que el barrio realmente se entienda. Se ha avanzado mucho, pero todavía no llegamos, nos falta, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir caminando. Hay lugares donde faltan conexiones de infraestructura, que hay que hacer, mucho se hizo, falta. Hablábamos la semana pasada de las redes de baja, de contratar con electricidad, de las conexiones de agua. Estamos en un camino en el cual se ha avanzado un montón, pero todavía falta. Hoy, de hecho, el orden del día de servicios públicos de infraestructuras, luego el canje, tenemos que seguir trabajando. Y yo ahí sí les pido un segundo, no de comprensión, pero sí de entendimiento en cuanto a nuestro trabajo, tratar de mirar cómo llegamos a este objetivo que vos marcas con un buen criterio planteabas. Y en el proceso tenemos que ir conversando con cada una de las familias, con cada uno de los vecinos y las vecinas que enfrentan situaciones puntuales, un desglose, un comercio, y eso lo hacemos dentro de un conjunto normativo, dentro de unas reglas que son las que tenemos que cumplir. Cada decisión que tomamos, la tomamos, no soy yo en particular, sino el equipo, la mesa de presentamiento, etc., la tomamos dentro de esa lógica. Siempre vamos a estar dispuestos a reevaluar, a reanalizar, a tratar de encontrar la mejor solución posible. Y ellos tengan la confianza que en eso
tenemos el deseo totalmente alineado. Nosotros queremos que, idealmente, que todos los vecinos y vecinas tengan exactamente lo que quieren. Hay veces que, por la normativa, las posibilidades, no se puede llegar a eso y vamos a tratar de acercarnos lo máximo posible. No juzgo porque no conozco las situaciones, sepan que el espíritu con el que nos conducimos es este que les estoy mencionando. Después la aplicación de ese espíritu varía en cada caso, pero sí quería transmitirles un poco la respuesta a eso y le dejo a Danilo que sí, bien concreto, en función de lo que plantearon varias vecinas y vecinos, sobre la nota del señor Carlos como delegado de Playón Este, la recibimos y la vamos a estar solicitando una respuesta a través de la gerencia de mantenimiento, que es quien se encarga de los asuntos que usted expresa en la nota y que expresó recién. Lo mismo sobre los casos de reasentamiento, ahora al final de la sesión vamos a estar tomando los datos particulares para que la gerencia de reasentamiento esté tomando nota. La nota que te dejé hace no sé cuánto días atrás, nunca nadie me respondió. Disculpe, ahora vemos si quiere eso, pero estoy contestando lo que no, pues sí, le voy a responder la nota que yo te dejé, sí, sí. Me la respondé, por eso. Ahora si quiere vemos esa nota, estoy contestando. Y sobre lo que se planteó pero recién. Pero nunca me contestaste, por eso te digo. Bueno, ahora vemos y le contestamos, no hay problema. Bueno. Y sobre lo que se planteó hacer un anuncio muy importante, ya que se dijo sobre los empadronamientos del barrio, anticipo por aquí que en los próximos días vamos a estar haciendo una discusión a toda la comunidad del barrio con respecto a lo que es la ventanilla de reclamos para el empadronamiento. Ustedes saben que uno de los criterios fundamentales, como había mencionado recién Silvana, que bueno, estaba de acuerdo con el empadronamiento que se hizo, poder comunicarle que vamos a estar abriendo la ventanilla de reclamo, naturalmente en un formato que tiene que ver con la situación de pandemia, pero teniendo esa instancia, como se tuvo dos instancias en el año pasado, teniendo esa instancia este año, en los próximos días vamos a girar una discusión a todo el barrio, en donde va a haber un periodo de asignación de turnos, en donde cualquier vecino va a poder solicitar un turno para poder formalizar su reclamo, y un periodo de recepción de los reclamos y tramitación. ¿Ah? Esto va a ser la última semana del mes de octubre. Vamos a estar en el periodo de asignación de turnos, donde se van a poder comunicar, solicitar un turno. Y en la primera semana de noviembre vamos a estar justamente con las tramitaciones de cada uno de los reclamos que se presenten. Previo a esto, como dije recién, y es muy importante, en los próximos días vamos a estar haciendo una discusión masiva a través del Consejo de Gestión Participativa y a través de todos los mecanismos que el barrio justamente tiene para hacerle llegar a toda la comunidad. Entonces, la reapertura implica periodo de turno para ir presencialmente con los papeles para los turnos van a ser solamente una semana, la gente va a tener solamente una semana, sí, para pedir ese turno y solamente en una semana van a poder ir presencialmente. O sea, se reabre dos semanas, una que pedir turno. Ahora le comento. La instancia consiste en tres situaciones distintas. La difusión a todo el barrio, ahora estoy haciendo un anticipo, la difusión masiva a todo el barrio, registro de esa difusión. La asignación de turnos, como bien mencionó Lorena, que va a ser durante la última semana de este mes, en donde cualquier vecino o vecina va a poder comunicarse a solicitar un turno. Vamos a ver si aplica o no el reclamo, porque por ahí una familia que ya está censada no aplica el reclamo, por ahí una familia que no vive en el barrio no aplica el reclamo. Si en caso de que aplique el reclamo, se le va a asignar un turno para la semana siguiente, que es la primera semana de noviembre, para que venga a presentar su documentación y formalizar el reclamo del censo. En caso de que esa semana o la asignación de turno nos sobrepase de la posibilidad que nosotros tenemos de presentar la semana siguiente, se va a extender el plazo definitivamente. ¿Cómo se pide el turno? Se va a estar solicitando a través de línea telefónica. ¿Por la línea telefónica? Sí. ¿Te puedo explicar un mail? Tenemos el teléfono. Bueno, lo vamos a tomar. Está el teléfono del portal. Pensamos que era una buena idea. Pero el teléfono del portal, que de hecho está el teléfono en la puerta del portal, por si alguien no tiene. Sí, nadie cree. Lo pensamos armar en el mail. Pero puede ser un mail. Vamos a evaluar esa posibilidad. Que queda registrado a la gente que intentó que viene un turno y no se lo dieron. El tema es que para aplicar el turno, justamente tenemos que hacer una serie de corroboraciones para ver si la persona no está empadronada efectivamente, si la persona reside en el barrio efectivamente. ¿Cuánto tiempo tarda en darle el turno si se tienen que fijar todos esos datos? No, son 3 minutos llamados por teléfono. Tenemos llamado así, lo medio armado. Ah, tienen la base. Claro, sí. Tenemos todo organizado para que si una familia llama, sepamos si aplica o no aplica para hacer su reclamo. Si no está en el empadronamiento y todo, si es inquilina que no la dejaron censarse y demás, va a poder venir a presentar su reclamo. O sea, que en esa semana,
los vecinos tienen la posibilidad de juntar la documentación para la siguiente semana presentarla, o la tienen que presentar en el turno? No. El turno se pide de manera telefónica. Con los documentos en mano, digamos. Se hace con la documentación de manera verbal, claramente. Sí, después, sí, cuando se presente, acreditará la documentación. Tiene ese plazo para ir juntándola. Claro, por ahora, eso. Lo que sea certificado. En la difusión, como hemos dicho el año pasado, en la difusión detallamos qué puede presentar, libretas sanitarias, libretas escolares, facturas del cable, los DNI, por supuesto, para presentar. Como el año pasado. Como el año pasado, que en el flyer armamos todo lo que se puede ir presentando para que los vecinos ya vayan. Así que bueno, va a salir una difusión detallada, esto lo quería anticipar porque recién se mencionó. Dicho esto, nosotros hoy teníamos dos temas de orden del día que tenían que ver con la presentación informativa de lo que es la baja de electricidad, un tema muy importante que se consultó, y lo que era la primera, por lo menos, la sesión resolutiva de la operatoria de canje. Como dije recién, nosotros tuvimos sesión informativa del tema de canje, primera sesión deliberativa sobre el canje, y armamos las mesas de redacción ad hoc el 17 de septiembre. Tuvimos la segunda sesión deliberativa el 18 de septiembre, 29 de septiembre en la mesa de redacción, y hoy tendríamos como la primera instancia resolutiva. No hay quórum porque no tenemos mayoría de consejeros. Dejo a criterio de los integrantes del consejo cómo les parece avanzar, si volver a convocar una instancia la semana que viene o dirigir. Abro a la consideración de los integrantes del consejo. Si hay alguna sugerencia con respecto a qué hacer con la sesión, desde ya que el reglamento habla del quórum, bueno, lo ponemos a consideración. O sea, hoy no se hizo reunión porque no se presentaron los consejeros con un tema tan importante. No tenemos mayoría de consejeros, la verdad, no necesitamos 6 consejeros sobre la mesa. La otra vez lo estamos matando para que haya y hoy no lo toman en serio, qué lástima. Una pena, chido. 6 de 11 hacen falta según el reglamento. Por ahí, si les parece, podemos convocar directamente para el viernes que viene y sesionamos como prevé el reglamento, ya como segunda instancia de convocatoria, o con al menos 3 consejeros ya lo se puede resolver, si les parece. ¿No hay suplente de consejeros o consejeras? No, tampoco. Sí, no, pero no llegamos al pueblo, porque está suplente, está más solo. No, pero o sea, iba a avisar Katy también. Por ahí quería mandar a alguien, y me sí, parece que lo que ustedes quisieron es que vinieran ellos, y muchos no pueden porque como trabajan las cooperativas... Por eso, les parece, nosotros les proponemos volver a convocar para el viernes que viene ya como segunda instancia y con al menos 3 consejeros, como dice el reglamento, poder seguir avanzando en este tema que es tan importante. ¿Les parece que sigamos con el reglamento en esa línea? Sí. Yo le quiero hacer una comunicación a Daniela. ¿Cómo? Que lo único que quiero es que me den una respuesta de comunicación. Ahora, si quiere, después de la sesión nos juntamos un segundo. Hacemos eso con la sesión, ¿les parece? Ya dejamos asentado en el acta la próxima sesión, el viernes que viene, en este mismo lugar, como segunda convocatoria, y con al menos 3 consejeros, como en esta situación, ya podríamos tratar este orden del día, como dijimos recién, con el equipo de obras y sobre la operatoria de canje. Desde ya, que no hemos recibido modificaciones a la operatoria de canje, salvo las sesiones deliberativas y en las mesas por mail de mandamos preguntas, creo. Mandamos nosotros como mesa. Por mail. No, podemos corroborarlo, tenemos una semana. Defensoría también presentó. Sí, Defensoría participó de las mesas. Participó de las mesas de reacción. Sí, yo sé, pero por mail también se enviaron cosas. Sí, Eduardo. Eduardo estuvo en la última comisión por la mesa. Sí, sí, yo. Bueno, quedamos así entonces y levantamos la sesión. Nos vemos el viernes que viene para el tema del ingreso. Sí, por favor, para el tema del ingreso. Por ahí recalcando lo que dice Ariel. A ver, espera, Danilo. Estoy hace media hora que estoy levantando la mano para hablar. No quiero ser mal educada, pero uno siempre se tiene que ser mal educada para hablar acá. Recién a él acabamos de decir que pusimos consideración a los miembros y no hablas. O sea, nadie te está prohibiendo hablar. Bueno, pero levanté la mano. Pero estaba ahí seguida. Habla de la. Siempre lo mismo conmigo. No te enojes, hablando. Siento que vende los cantos, estamos escuchando. Bueno, hola, buenas tardes. Me presento porque es la primera vez que le veo de vuelta a Gastón. No sé en qué rol estás ahora, pero un gusto de verte de vuelta, Gastón. Bueno, nosotros, yo soy Adela, consejera del sector inmigrante. Soy presidenta del Centro de Gestión Participativa del barrio Padre Carlos Bautista, actualmente. Y bueno, estamos acá todavía
con la ilusión de que algún día llegue la urbanización real. Necesito que me escuche, Diego, por favor. Necesitamos que llegue la urbanización real en la Villa 31, porque hoy por hoy es una villa con toda la letra todavía. Apoyo totalmente a mi compañero Ariel, que es una persona pasiva. Siempre hemos trabajado juntos, apoyamos la urbanización, la participación de los vecinos, y hoy nos encontramos con esta tristísima situación. La verdad que es lamentable, porque esto que no se presentó la mayoría de los consejeros, no es casual, digamos, porque por eso yo propongo como presidenta de la mesa que se tiene que volver a convocar la mayoría de los consejeros como del primer momento. Eso propongo yo. No podemos sesionar con tres consejeros en la próxima. Un tema muy importante que es la electricidad, la luz. Eso nosotros no tenemos todavía contestación de ustedes. Pedimos que venga Edenor, Edesur, acá presencialmente queremos que esté. ¿Me entiendes? ¿Me permite un segundo? Sí. Lo que mencionó Danilo, que podría fue mal interpretado, pero no claro, la convocatoria para el viernes que viene es una nueva convocatoria del CGP a todos los integrantes del CGP. A todos los consejeros. Sí, pero no con tres consejeros. Lo único, adelante, por favor. Sí. Lo único que hacemos es nos remitimos al reglamento que el CGP aprobó y acordó. No es. Pero ustedes, cuando le conviene, lo toman del reglamento, Adela, Diego. Y cuando no, no. Adela, perdón, sí, te escucho. Nosotros tomamos el reglamento siempre. Y si en algún momento alguien cree que el reglamento no está siendo cumplido, todos los consejeros y consejeras y cualquier organización tienen el derecho y el deber, por supuesto, de marcar si en algún momento hay algún incumplimiento del reglamento. Nosotros deseamos, Adela, y es nuestro objetivo, que el viernes que viene vengan todos los consejeros, como Adela ha estado ocurriendo todo este año. Esta vez la primera que nos juntamos. Cada 15 días, durante mucho tiempo, todas las semanas, nos hemos juntado con todos los consejeros y consejeras del barrio. En esta oportunidad en particular, creo que en este año es la segunda vez que una sesión se malogra, en todo el año. Entonces, la verdad es que hemos ido, no como gobierno, digo, todo este grupo de gente, de vecinos y vecinas, instituciones y gente que está preocupada e interesada por el barrio, hemos tenido, por suerte, mucho éxito en poder reunirnos, aunque sea, reunirnos para generar el espacio para el debate. Y nosotros lo que estamos buscando desde el lugar que nos toca, porque no somos los únicos, y lo que sí invito es a todos los que estamos participando que hagamos lo mismo, lo que nosotros deseamos es que el viernes que viene todos los consejeros y consejeras del barrio estén aquí presentes como habitualmente están. Y eso es lo que esperamos. Sigo. Nosotros, por más que nos reunimos, también necesitamos solución. Solución habitacionales, esa es la que estamos pidiendo siempre. Apoyo totalmente a la vecina Ramona, que del primer momento, con la ilusión que se iba a solucionar ya el problema de la vecina, acá sigue todavía lamentando, suplicando para que se le solucione la situación de ella. Es otra cosa también, el tema del hotelito. Yo pido que en esta reunión tiene que estar los vecinos, por más que tenga causa, porque si vamos ahí a las causas, acá hay muchas personas también que no vamos a estar sentadas acá. Que tire la primera piedra, que está libre de pecado, señores. Entonces, si vamos al caso, lo dejo ahí punto aparte. Y la próxima reunión tiene que estar acá los vecinos que están en la toma en el hotelito. Le tenemos que escuchar, señor Diego Fernández, porque de qué integración estamos hablando si lo estamos sacando. Estamos sacando a los vecinos que está tomado ahí. Y yo le pedí cuando se hizo el Día del Niño para ir a llevarle algunos chocolatitos a los niños que estaban ahí, y me dijeron: no te metas, Adela. Y respeté y me dieron una jurisdicción de fiscalía 17, y había sido la causa, está en el 21. Yo intenté por todo el medio para ir preguntar por qué
tengo la legitimidad para hacerlo, acompañar a los vecinos, al que más necesita, al que más abandonado está. Para eso yo estoy y no lo voy a dejar abandonado a esos vecinos. Tiene que ser escuchado acá porque la ley lo dice, la ley lo ampara a esos vecinos. Y después, si tiene la causa, lo verá la justicia. Hay dos justicias divinas, la de Dios y la de la tierra. Y eso llega tarde o temprano, llega, señores. Le pido a la Defensoría del Pueblo que me acompañe con estos vecinos que está ahí tirado, abandonado. También a la señora que me acompañe, por favor. Necesito con ustedes una reunión junto con esos vecinos, porque anoche, esta semana, a mí me vinieron a buscar a mi casa esos vecinos, y yo les quiero, necesito que me acompañen a que tenga solución. Y el que tiene que ir preso, tiene que ir, lamentablemente tiene que ir preso, y yo, nadie me va a prohibir de ir a visitar a ese vecino por estar preso, por pedir su derecho, porque acá es lo que se está pidiendo, el derecho de los vecinos, porque yo no apoyo que vaya a robar, que vaya a matar, no lo apoyo, pero somos humanos, la dignidad de cada vecino acá en la 31, que somos la villa más conocida, estamos pasando la peor, de los no sé cuántos villas hay que están en la misma urbanización, y nosotros, esa gente nos está pasando lo que estamos pasando nosotros. Eso le estoy diciendo a la Defensoría, que ponga la pila y que nos acompañe a solucionar los problemas con los vecinos. Yo tengo legitimidad para que me escuche también a través de estos vecinos, porque me vinieron a buscar en mi casa. En mi casa me vinieron a pedir. Ahí está en la puerta. Le prohibieron entrar donde tiene que venir a ser escuchado. Eso duele, eso lastima. Eso no hay cómo contar. Adela, puedo interrumpir los minutos. Dos cosas quiero decir. En primer lugar, Gastón Macías integra la Defensoría junto con Rosario Curti, la Defensoría número 3. A partir de esta semana, Gastón está trabajando con nosotros en calidad de integrante del Ministerio Público de la Defensa. Está empezando bastante. En segundo lugar, como defensa debo oponerme tajantemente a que la gente que está en este momento viviendo en el hotelito se presente acá en esa calidad que usted invoca, que yo no voy a decir. Disculpen un momento, sí, porque si no nos vamos a dispersar. Sí. A ver, un minuto. Yo integro al Ministerio Público de la Defensa, sí. Yo soy defensora contenciosa y una defensora penal que está defendiendo penalmente a las familias involucradas en esa toma. Sí. Yo por eso me opongo a que se presenten en este ámbito legal, porque no es conveniente para ellos, y me voy a oponer siempre. Hay muchas maneras de acompañar y de defender a la gente, y nosotros lo estamos haciendo, Adela, desde hace 2 semanas, que venimos hablando casi todos los días con ellos dentro del ámbito institucional que nos corresponde. Muy bien. Me pide un acompañamiento, yo le digo a Adela, lo estamos haciendo dentro del ámbito que nos corresponde hacer, sobre todo explicando a la gente cuáles son sus posibilidades en el ámbito penal y en el ámbito contencioso administrativo, que es donde se reclama el derecho a la vivienda. Okay. Porque todos los derechos están reglamentados y limitados. Entonces, yo lo que hoy estuve explicando hacia afuera y les explicamos por teléfono durante estas 2 semanas, sí, son las posibilidades legales para las soluciones habitacionales, que no pueden ser cualquiera, están reglamentadas en la ley. Y dentro de la reglamentación de la ley, sí, está lo que los jueces interpretan de todo eso. Entonces, no solamente es lo que uno quiere, sino lo que te dice la ley y después lo que los jueces interpretan de esa ley, que puede ser algo totalmente diferente, incluso a lo que usted piensa, a lo que yo pienso, a lo que yo pedí y lo que quiere la gente. Puede haber muchísimas más opciones, que en este momento hay 24 jueces, son 24 jueces distintos, 9 camaristas, 5 integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que son todas opiniones, y en el último tiempo, bastante desfavorables para nuestra postura. Entonces, lo que tiene que decir Adela es, sí, eso. Nosotros desde la defensa
penal y contencioso administrativa, que es la que me toca a mí, estamos acompañando a los vecinos, diciéndoles legalmente lo posible para su salida de ahí. Puede ser que coincida o no con lo que ellos quieran, y eso es otra cosa que ellos tienen que pensar, como les dije recién acá arriba. En segundo lugar, lo que le dije recién, y yo como defensa me opongo a que ellos estén acá hablando. Y no voy a decir más nada porque no corresponde. Entonces, y tercero, decirle que Gastón está trabajando con nosotros. Que cualquier cosa, pueden recurrir a mí, a Gastón, a Rosario, para cualquiera de los problemas que estuvieron acá diciéndose antes que nosotros llegáramos, la señora Ramona, bueno, Gabriela ya nos conoce, estamos ahí con un tema, después vamos a hablar con Gabriela con esa nota que presentó. Nos dicen, y nosotros articulamos con cada uno el problema que tenga. Entonces, este ámbito para la defensa es propicio justamente para conocer en detalle los problemas que tienen los vecinos y después nosotros nos acercamos, como decimos con Gabriela, y vemos a ver el tema que tienen y lo podemos resolver. Pero bueno, eso es lo que yo le quería decir. Muchas gracias. Es lo que estoy pidiendo, es lo que estoy queriendo saber, a dónde me tengo que ir para estar más informada, porque corresponde que saber. También mínimamente en qué situación está cada familia. Perdón. Muchas gracias y para no ir a agradecer una intervención ya que la sesión se levantó, damos sí. Último pie a yo tengo una Víctor nota para entregar. Una nota si la quiero acercar, buenísimo. Víctor Gastillo y ya cerramos porque ya agradecer la intervención de Lorena. Sí, levantamos la sesión. Son dos cositas nomás. Yo cuartito para Víctor. Son dos cositas nomás. Primero, que más que nada es lamentable de que no hayamos tenido quórum, que creo que este es el lugar en donde tenemos que discutir para conseguir mejoras para nuestros vecinos, ¿no? Es lamentable. Y creo que por eso es necesario de que se hagan las elecciones lo más antes posible para poder cambiar, porque creo que de esta manera, al no participar en las sesiones, estamos fallando como representantes del barrio. Ese por un lado. Después el otro con el tema de las tomas. Sabemos que, a ver, hay tomas en todos lados, ¿no? También sabemos que hay muchos vecinos que necesitan y hay vecinos que no necesitan, que solamente lo hacen por otras cosas. Por vivos. Entonces, también creo que también estoy de acuerdo en lo que dice, también si bien la defensora lo dice porque es una parte técnica de la defensa, pero yo también creo como Adela que el vecino tiene que expresarse acá. Ya sea cualquier su problema, pero tiene el ámbito en donde el vecino se tiene que expresar es acá en el Consejo Consultivo. Ya sea que tenga causa o que no tenga causa. Ya sea que ustedes le puedan dar una solución o no. Entonces, nada, ese es mi punto de vista y yo creo que más que nada habría que buscar y darle una solución al vecino que realmente lo necesita, porque creo que acá todos nos conocemos y todos sabemos qué hacen algunos vecinos. Nada más. Sí, yo... También lo mismo, que Danilo, que es una lástima que tanto que pedimos de del tema de electricidad, que es muy importante porque se trata del futuro, cómo va a quedar en la famosa urbanización, que todavía no nos sentimos parte, comunicaciones, y bueno, y es una lástima, como dijo Víctor, que siendo representante no se presente en algo tan importante, que es para los vecinos. Y también el tema de Hotelito también, que apoya a la gente que realmente necesita y a la gente que lo hace por viveza o por otro interés, que bueno, que eso lo tenga que decir quien lo decida, pero que hay gente que necesita así también, es real. Sí, hay. Y también, por último, que por favor necesito el tema de comunicaciones, que lo vengo pidiendo hace meses, tengo un problema de bombeo, sigo teniendo problemas de cloacas, sigo teniendo problemas de muchas cosas y no sé si ahora me lo hacen más difícil, pero cuando llamo al Vactor, llamo a Jorge, llamo a Cintia Ortiz, los pedidos tardan 2 días, el vecino sigue con la placa tapada. Esta semana fue muy complicada, Danilo. Capaz que ustedes no están en el área, pero con el que se maneja el tema de tomar los pedidos, mirá, mandame el Vactor o por lo menos mandame la moto, 2 días me tarda. Antes era más rápido, yo no sé si es por lo que estoy reclamando o verdaderamente el servicio está saturado y no llega a todos los que están con problemas, pero ya no es un problema de nosotros, sino del gobierno que contrata una empresa que no da buen servicio, porque estamos esperando 2 días, es una locura, ¿no entendés? No puedes esperar 2 días. Necesito sí o sí el plan de obras de comunicaciones, lo llevo pidiendo por nota, que dejé, no tuve respuesta, le pedí una reunión con Sabrina, tampoco me dieron la reunión.
están terminando el tema de canje, nadie se sentó a hablar conmigo de canje, siendo del sector comunicaciones, no sé si yo soy parte o no, te digo, de la organización, porque yo creo que canje es todo el barrio Padre Carlos Mujica, y yo, conmigo no se sentó nadie a hablar de canje, por eso veo que lo están cerrando. Digo, bueno, capaz que yo no tengo voz ni voto, ¿viste? Para perdón, para hacerte la aclaración, ayer nos juntamos con unos vecinos del sector inmigrante y cuando ustedes quieran nos solicitan. La semana pasada estaba la reunión. No, la semana no me pasada llaman, teníamos reunión con Gaby. Yo tampoco, yo llamo para es importante. Gaby, estamos Gaby, la reunión era la semana pasada y porque, por hablándolo con vos, que estabas en reposo. Por no, pero eso es algo... No, todo, pero yo sigo sin solución y más que nada sin respuesta. Por lo menos sentate y mentime, pero sentate y mentime, pero no siquiera me da esa posibilidad. Esta semana no. Por favor, Danilo, están terminando canje y nadie se sentó conmigo. Llámeme, yo me voy a presentar. La mesa de redacción son abiertas hoy, vos podrías participar. Sí, Juan, pero el martes era por otra reunión, no me No, la mesa de redacción no afecta ninguna, estás invitada. Estoy hablando con Diego igual, Juan, perdón. Perdón, le dicen que ya tuvieron la reunión por canje. Tuvieron una reunión. La verdad no estaba invitada. Sí, Carlito y Gaby fueron con Chicho, con Paola, el travesino. Cuando fue con Dano. Tuvimos una reunión específicamente por canje y que los vecinos de comunicaciones que querían saber más sobre infraestructura. De todas formas, hablamos de canje, presentamos el proyecto, lo que era el programa. Sí, por eso cuando fue con Dano aquella vez aquel mes. Pero fue hace mucho y fue. Pero Gaby os comprometió. Pero había que tener más reuniones. Gaby, no hicieron ninguna realmente. Gaby, se reunís un segundo. Sí. Así cerramos, porque la verdad es que quiero. Primero te respondo y luego cierro. El proceso de canje no es. El proceso de deliberación, de canje de cualquier otra temática que no refiere a ningún sector en particular. No son reuniones individuales con cada sector, sino que se arma el modelo que viste recién, decisiones deliberativas en el CPP, donde todos los consejeros y consejeras participan, y luego sesiones técnicas a donde se trabaja la redacción. Esas sesiones son abiertas a cualquier interesado o interesada, el miembro del consejo que quiera participar. Con lo cual, vos estabas en toda tu libertad de participar de cualquier reunión de esas, que son los ámbitos específicos en los cuales se tratan las temáticas. Lamentablemente, si para poder resolver un tema tenemos que hacer reuniones individuales con todos los participantes del CGP, lo que vamos a terminar logrando es que nada se pueda resolver o que nada avance, y eso va a perjudicar al barrio. No obstante ello, si considerás que necesitas una selección específica o una conversación específica para algún tema que vos puedas tener dudas con respecto a canje, desde ya que el equipo puede buscar el espacio para que tengas un espacio contigo en particular y sacar las dudas que puedas tener. Lo que sí quiero destacar, Gaby, para que no te tomes vos como una animosidad personal, en lo más mínimo, lo que estamos haciendo es, dentro del ámbito, porque no es una decisión que tomamos nosotros, el planteo de las sesiones deliberativas y sesiones técnicas se hizo en este ámbito, se hizo en el CGP y aquí fue donde se acordó que iba a haber la semana siguiente la sesión deliberativa, la sesión en la cual se iba a trabajar en la mesa técnica, igual que hicimos con la mesa de comunicación o con tantas mesas que hemos armado para resolver. Bueno, capaz quizás mi ignorancia no. No, es, Gaby, lo que te digo es muy importante, por eso Danilo siempre lo menciona, es que todas las sesiones suelen ser largas, a veces es difícil estar atento en todo el tiempo a la sesión que ocurre, por eso tenemos la oportunidad de, ante la duda y ante saber qué es lo que vos, que tenés un rol muy importante, siendo una de las 11 consejeras o consejeros, siempre tenés la opción de leer las actas o bien repasar los videos que pueden ser publicados en YouTube o si te perdiste de alguna parte de la sesión que pueda tener una consecuencia a continuación. Y con respecto al plan de terminar la parte de infraestructura que aún están terminadas en comunicaciones, estamos trabajando en eso, sí, es como expliqué la vez pasada, son afectaciones que quedaron truncas por obras que no se pudieron realizar en función de lo que iba a ser el desplazamiento de la autopista Ilia, pero estamos trabajando para poder terminar de cultivar los detalles de lo que sería el plan para la infraestructura que aún queda permanente en comunicaciones, que obviamente es el 100% del problema para los vecinos y vecinas
que tiene que ver con la infraestructura, pero lo que sí tengo que aclarar, por la responsabilidad que me tengo que ocupar, dentro de todo el barrio es una parte pequeña, pero, vuelvo a reiterarlo, para la gente que no tiene la posibilidad de contar con esa infraestructura, esa parte es el 100% de su problemática, con lo cual nos ocupa y nos preocupa y estamos trabajando en ello. Y por supuesto le traseguimos la nota a Héctor para cerrar. A mí me parece importante, tomo lo que planteaba Víctor, tomo lo que planteaba Gaby, tomo lo que planteó Adela. Todos los que venimos aquí los viernes a invertir nuestra energía, nuestro tiempo y ponernos a tener la conversación que el diálogo que el CQP demanda, lo hacemos, por supuesto, con la intención de que esto ocurra. Lo hacemos con la esperanza de que cada sesión del CQP brinde nuevas definiciones, nuevos cursos de acción, nuevas decisiones que se tomen en este ámbito de participación y de diálogo que tenemos entre las distintas instituciones que participamos del CQP. Lo que pasó hoy no es lo que queremos, claramente. Ahora, lo que yo sí les digo es, no nos sintamos frustrados, por supuesto sintamos la frustración por hoy, pero le digo acá es algo personal, hoy salió mal, hoy no llegamos al quórum, pero la verdad es que durante todo este año, esta es solamente la segunda vez que ocurra. Y yo confío en que todos, como cada vez que algo sale mal, todos vamos a trabajar en el interior y con los vínculos que tenemos para que el viernes que viene estemos todos reunidos acá de vuelta, porque el tema es importante. La verdad es que si me preguntan cuál es mi deseo personal, el de seguro de mi equipo, no lo hablé, pero estoy seguro de ello, estoy seguro que el de todos ustedes, la Defensoría, el Ministerio Público, SEAP y todos los que estamos acá todos los días, el viernes que viene nos volvamos a encontrar todos como lo hemos hecho este año, casi todos los viernes que nos hemos reunido. Y cada uno hará lo que tenga que hacer, a veces estas cosas pasan, esperemos que el viernes que viene y confiemos y hagamos lo que tengamos que hacer para volver a juntarnos todos y discutir lo que tengamos que discutir. Sí, yo personalmente te digo, quería decir que como mesa de documentación nosotros dejamos una nota la semana pasada. Las respuestas no son concretas, la verdad que las respuestas son flojas. No son las que te preguntamos. Pero te tomo la respuesta. No, te digo para que tengas en cuenta, porque realmente falta de seriedad, como dice el compañero, no falta de seriedad. No es una respuesta concreta de nosotros, pero no vamos. Nada, eso. Coincido y vamos a insistir en esa línea. Pero no es la Venezuela. Sí, no, 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 no,